Muy buenas compañeros, en el vídeo de hoy os quiero hablar de zapatillas. Esta vez os traigo una zapatilla muy polivalente, muy versátil. Una zapatilla que tiene la suficiente amortiguación como para albergar muchos tipos de corredores y también que es lo suficientemente ligera como para ser una zapatilla para cualquier tipo de entrenamiento. Sí que es cierto que está más enfocada para el entrenamiento diario, para ser una zapatilla rodadora, pero también responde bastante si aceleras el paso. Estamos hablando de una zapatilla que ha cambiado totalmente con respecto a su predecesora. En este vídeo vamos a hablar de las ASICS Gel Cumulus 25. La vamos a ver al detalle. Hola amigos, soy Carlos Rojo y te doy la bienvenida a este canal, donde cada semana subo vídeos de reviews de zapatillas, consejos para running, para que en definitiva seas un mejor corredor. Así que sin más te invito a que te suscribas a mi canal, tu suscripción me apoya muchísimo y también que si te gusta este vídeo te dejes un buen like. Bien, arrancamos. Os presento la ASICS Gel Cumulus 25. Una zapatilla que es muy polivalente, muy versátil y que en esta nueva versión viene cargada de cambios. Es una zapatilla totalmente nueva, no se parece en nada a su predecesora, la Cumulus 25. ASICS, la marca nipona, realmente se ven las intenciones que tiene, están renovando todas sus zapatillas, está utilizando otros compuestos, está utilizando otras geometrías y realmente eso es la innovación que está aplicando ASICS en muchos de sus modelos. Vienen a cambiar ya el mercado de zapatillas y van dispuestos a todo. Digamos que dentro de la marca de ASICS tenéis dos modelos muy polivalentes. Este sería uno, la Cumulus 25, y el otro sería esta Nova Blast 3. Ambas zapatillas, calidad-precio, están muy bien y son muy versátiles. Pero ambas zapatillas son totalmente diferentes. No se parecen nada, la Nova Blast 3 y esta Cumulus 25. No voy a hacer tampoco una comparativa de ambas zapatillas, pero ya os aviso de que son zapatillas totalmente diferentes. La Nova Blast 3 se siente una zapatilla un poquito más ligera, un poquito más radical, un poquito más con ese efecto trampolín, más rebotona, un poquito más dinámica, y en cambio esta Cumulus tiene un poquito más de contención, perdiendo, digamos, ese dinamismo que tiene la Nova Blast 3. Pero es una zapatilla muchísimo más estable, la Cumulus 25, y la Nova Blast 3 no tiene esa estabilidad que tiene la Cumulus 25. Así que, según el tipo de corredor que seas, te puede convenir una zapatilla u otra. Como siempre, si tenéis cualquier duda, dejadla en los comentarios. Yo contesto absolutamente todos los comentarios, pero es que si no, la review se va a ir de madre. Bien, y sin más dilación, pasemos a hablar de las especificaciones de esta zapatilla. Una zapatilla de pisada neutra y plantillera. Plantillera porque le puedes sacar la plantilla que viene de serie muy fácilmente y colocar la tuya de podólogo. Tiene una horma lo suficientemente ancha como para colocar tu plantilla de podólogo y que el pie no te vaya presionado. En cuanto al tallaje, yo utilizo una 44 europea, como en todas las tallas, como en todas las marcas, y realmente es un true to size. El pie va bien, el pie ni te va muy estrecho, ni te va muy ancho, realmente es un true to size. Pasemos a hablar ahora del drop. Como recordáis, el drop es la diferencia entre el talón y la punta, es cuánto tenemos levantado el talón con respecto a la punta. Estamos hablando de 8 mm de drop, teniendo 37 mm en la zona del talón y 29 mm en la zona del medio pie para dar esos 8 mm de drop. Si lo comparamos con su predecesora, la Cumulus 24, era una zapatilla más bajita, tenía en torno a 20 y pico mm en la zona del talón. Y realmente pues han aumentado perfiles en esta zapatilla, la han hecho más amortiguada, con mayor perfil, más maximalista con respecto a su predecesora. Por eso os digo que ha cambiado totalmente el concepto de Cumulus 24. Ahora es una zapatilla pues con perfiles más altos, tirando pues a esa Nimbus 25. Realmente la Nimbus 25, que la tengo por aquí, pues ya lo podéis observar que tiene perfiles altos. Pues en este caso, esta zapatilla, esta Cumulus 25, también tiene perfiles altos. No llega a esos perfiles de la Nimbus 25, no es tope de amortiguación como la Nimbus 25, pero ojo porque es una zapatilla ya muy estable y con mucha amortiguación. Quiero destacar que tanto esta zapatilla, como la Cumulus 24, como la Nimbus 25, las tres tienen 8 mm de drop. Aquí no ha cambiado nada, pero sí que las alturas son diferentes en cada una de las zapatillas. En cuanto al peso, estamos encontrando 283 gramos para una talla 44 europea. He pesado tanto el pie izquierdo como el derecho, 283, si no recuerdo mal, el pie izquierdo, 286 el pie derecho, por lo tanto unos 285 gramos haciendo un poquito la media y el redondeo.
para esta Cumulus 25 en una talla 44 europea. Esto es un peso que está bastante bien. Las tope de amortiguación todas se van a 300 gramos, 310, 320. Así que esta zapatilla es bastante ligera. Además, se nota, la coges, es una zapatilla que se siente ligera. Cuando corres con ella realmente se siente ligera. Así que es una zapatilla que, pese a tener bastante amortiguación, como os decía al principio del vídeo, también es bastante ligera. Por lo tanto, es una zapatilla un poquito más juguetona que la Nimbus 25. La Nimbus 25 pues pesa en torno a 20 gramos más que esta zapatilla, pesa unos 300, 305 gramos, mientras que esta zapatilla pesa 285. Estamos hablando de 20 gramos, no es gran cosa, pero es una zapatilla más ligera. Si lo comparamos con la competencia, pues realmente la Solar Glide de Adidas, por ejemplo, pesa una barbaridad, te vas a los 350 gramos, si no recuerdo mal. Incluso la Ultraboost pues también se va a esos 330, 340 gramos, por lo tanto estamos hablando de una zapatilla pues que para ser para el entrenamiento diario es una zapatilla bastante ligera. No llega a la ligereza, como os decía antes, de la ASICS no a las 3, pero sí que es verdad que es una zapatilla muy ligera. En cuanto al precio, han subido 10 euros con respecto a su predecesora. Aquí han cambiado la zapatilla, la han cambiado totalmente, han metido nuevos materiales y han decidido subirle 10 euros el precio, 160 euros de precio de venta al público. Sí que es cierto que si entras en Top 4 Running y aplicas el cupón rojo, la puedes encontrar justamente en este color a 135 euros. Es un precio que es bastante competitivo si lo comparas pues con el mercado de zapatillas, con la competencia, y para todo lo que te ofrece esta zapatilla, pues realmente está muy bien, 135 euros. La puedes encontrar en diferentes tipos de colores. A mí realmente este es el que me ha gustado más. Es como que los colores azules en ASICS me gustan y nada, eso en cuanto al precio. Cabe destacar que Nimbus 25 se va a los 200 euros, en cambio esta zapatilla pues ya se queda en un precio más contenido que te puede llamar más la atención, parecida también pues a la Nova Blast, que está en un precio también parecido, ¿no? Estamos hablando pues que con descuentos y todo esto se te puede quedar la zapatilla en torno a 120, 130, 140 euros y eso está francamente bien para todas las características que tiene la zapatilla. Bien, pasemos a hablar ahora de los anchos de la zapatilla. Como siempre hago, con un pie de rey que tengo por aquí, he medido las anchuras de la zapatilla tanto en la zona del medio pie, la zona más central y la zona del talón. Os pongo la imagen para que lo veáis, donde podéis encontrar en la zona del medio pie 122 milímetros, en la zona más central 84 milímetros y en la zona del talón 108 milímetros. Esto es una anchura muy ancha, ¿vale? Si lo comparamos con respecto a otros modelos como Cumulus 24, en el medio pie teníamos 113 milímetros, en la zona central 83 y en la zona del talón 88. Ya estáis viendo las diferencias con respecto a esta Cumulus 25. O si lo comparamos con Nimbus 25, en la zona del medio pie tiene 118, en la zona más central tiene 86 y en la zona del talón 100. Por lo tanto, es una zapatilla que es bastante ancha, es bastante estable. O sea, realmente le han subido altura a la zapatilla, pero realmente es una zapatilla muy ancha. Geometrías similares a la de Nimbus 25. Si os fijáis, tiene geometrías similares. Pero es que incluso esta Cumulus 25 es más ancha que la Nimbus 25. Y esto es algo que en carrera se nota. Es una zapatilla muy estable, de lo más estable que he probado en el mercado para esas zapatillas del entrenamiento diario. Y aparte, el tacto, que ya lo hablaremos en el apartado de media suela, es un tacto bastante firme y realmente me resulta una zapatilla muy estable. Pasemos a hablar ahora de la media suela. Una media suela sencilla y muy renovada también. Hecha de Flight Foam Blast Plus, la misma espuma que utiliza también Nova Blast 3, esta misma espuma que podemos encontrar en la Nova Blast 3, pero realmente esto a efectos prácticos se nota una zapatilla muy diferente a la Nova Blast 3. Ya lo he comentado también antes, al principio del vídeo, que es una zapatilla que no tiene ese efecto rebotón que tiene Nova Blast 3, que es una sensación de zapatilla más firme, pero también hay que decir que la zapatilla en el primer rodaje que lo utilicé, que fue un rodaje en cinta muy largo, de 20 kilómetros, la noté un poquito tosca. Pero sí que es cierto que la he ido usando en más rodajes y cada vez me ha ido gustando más. Es como si la zapatilla se rompiese, una palabra que dijo en el canal de Road Running Review y me gusta mucho, la palabra se rompe, digamos, el material, es como que el material se acaba de hacer al pie y aquí noto la zapatilla ahora mucho mejor, me gusta mucho más, es una zapatilla un poquito más dinámica que en los primeros rodajes. Por lo tanto, estaremos hablando de una zapatilla que utiliza el Flight Foam Blast Plus de la Nova Blast, pero no se parecen en nada en cuanto a sensaciones y en dinámica de carrera. También podemos encontrar dentro del talón, ¿vale? Colocado, ubicado dentro del talón,
El Pure Gel, este famoso Pure Gel que se utilizó en Nimbus 25, el famoso vídeo que os lo pondré, cómo tiran un huevo y tiran el huevo, digamos, a este gel y no se rompe el huevo, y luego ven que realmente el huevo no es un huevo duro, sino es un huevo que, crudo y que se rompe cuando lo cascan. Así que es un gel que se caracteriza por amortiguar los impactos. Pues han cambiado el gel, antes utilizaban un gel en la zona del talón que estaba a la vista, en la Cumulus 24, ahora han metido este Pure Gel dentro del talón, no se puede ver a la vista, está ahí alojado por dentro, y esto lo que le da a la zapatilla es más contención y absorción de impactos en la zona del talón. Sí que es cierto que se nota un talón pues compacto, más bien tirando a tosco, y en la zona del medio pie, en cambio, la sensación es diferente, ¿no? La zapatilla es un poquito más dinámica, pero en la zona del talón se nota mucha contención, buscando pues en esos corredores taloneadores amortiguar todo el impacto posible. También quiero destacar este rocker, que no es muy, muy, muy pronunciado, pero sí que es cierto que es un poquito pronunciado, lo que a la zapatilla le dan mayor dinamismo. Esto es cierto, se nota una zapatilla, como os decía, en el talón, pues más bien tosca y dura, pero en la dinámica de carrera, cuando te pones a correr un poquito rápido, la zapatilla responde bastante bien, sobre todo con el paso de los kilómetros. Como os decía antes, en los primeros rodajes igual notaréis la zapatilla un poco tosca, pero a medida que la vayáis utilizando más, vais a notar que la zapatilla responde muy bien. Yo también, en parte, aparte que la espuma, el Flight Foam Blast Plus, es una espuma que es bastante rebotona, lo podemos ver en la Nova Blast 3, digamos que al tener este rocker pronunciado, pues la zapatilla es respondona y la verdad que es bastante dinámica para ser una zapatilla que está pensada para esos entrenamientos más tranquilos, para esos ritmos más dóciles, pero que realmente, si le aprietas, es una zapatilla que se mueve bastante bien. Y para finalizar el apartado de media suela, lo que voy a hacer es enseñaros las durezas de esta media suela. Como siempre hago con un durómetro, he pinchado a lo largo de la media suela, os pongo la imagen para que veáis estas medidas, donde podemos encontrar más o menos unas medidas uniformes a lo largo de toda la media suela. Encontramos pues en la zona del talón sí que se encuentra más contención, 40 unidades, ahí es bastante más duro, pero luego estamos hablando de 35, 34, 36, se reparte una dureza bastante uniforme a lo largo de toda la media suela. Más o menos también es la misma dureza que podéis encontrar pues en este Flight Foam Blast Plus Eco que encontrábamos en la Nimbus 25. A efectos prácticos no se siente una zapatilla muy blanda, ¿vale? Y son valores de zapatilla blanda. Realmente tú tocas la media suela y se siente bastante blandita. Pero a efectos prácticos, como os digo, corriendo con ellas no se siente una zapatilla acolchada, mullida, como puede ser una zapatilla que lleve Fuel Cell, como puede ser una zapatilla que lleve Zoom X. Son materiales, son espumas que son mucho más acolchadas. En este caso, yo no noto una zapatilla que sea tremendamente acolchada, sino que es una zapatilla firme, pero a la vez tiene un tacto agradable. Pasemos a hablar ahora del upper. Un upper que en cuanto a diseño a mí me gusta mucho, si lo veis, pues realmente es un upper que es muy bonito, a mí me gusta mucho el diseño del upper, con el logotipo de ASICS por aquí, y es de una malla tipo Jacquard. ¿Qué pasa? Que es un upper que es muy cómodo, que realmente ajusta muy bien, pero que es un upper bastante caluroso, no transpira mucho. Y esto en meses de verano, como el mes de julio, el mes de agosto, yo creo que puede pasar factura. Es una zapatilla que realmente, para rodajes de distancia media, entre 8 o 12 kilómetros, aún. Pero para rodajes largos de 16, 18, 20 kilómetros o más, puede resultar una zapatilla calurosa. Y esto pues puede dar problemas, sobre todo en los meses de más calor. También se puede utilizar para caminar, porque realmente es una zapatilla súper cómoda. Pero si vas a caminar en ambientes muy calurosos, pues tampoco va a ser una buena zapatilla, porque vas a estar muchas horas caminando normalmente, y entonces el pie te va a sudar mucho. Pero repito que es un upper que es muy cómodo, que es muy confortable, que ajusta muy bien. La malla que podemos encontrar es tipo Jacquard. Ajusta muy bien, de verdad, es súper cómodo, pero es caluroso. Otra de las cosas que quiero destacar de este upper es la lengüeta. La lengüeta me parece que es una lengüeta muy mullida, en exceso. Yo creo que se podría quitar un poquito de material aquí para rebajar todavía más el peso. Creo que no hace falta que sea una lengüeta tan mullida. Y va unida al upper. Se puede observar cómo va unida al upper, lo que a la zapatilla le da un mejor ajuste. La lengüeta queda mejor ajustada. Y también tiene un sistema de cordones un tanto peculiar. Realmente la zapatilla pues ajusta bastante bien, pero me choca pues este sistema de cordones que tienen aquí. Realmente pues va incluso pasado por la lengüeta, los cordones pasan por la lengüeta.
La zapatilla ajusta bien, como os digo, no noto ningún tipo de problema en cuanto al ajuste, es un buen ajuste. Los cordones, pues ni los notas, porque teniendo una lengüeta tan ancha es que ni los notas. Y finalmente os hablaría también del collar, un collar que tiene, pues que es muy mullidito también, que tiene muchos acolchados. No tiene una barbaridad de acolchado, pero sí que es cierto que tiene pues acolchados bastante prominentes, o sea, se nota un acolchado bastante bestia. Podemos también ver una zona del talón rígida, ¿vale? Para darle mayor contención a esta zona del Aquiles y que el Aquiles, pues que es tan importante en los corredores, pues vaya bien cubierto. Fijaos que no lo puedo vencer si aprieto. Y por último, este tirador de aquí para colocarte la zapatilla, que yo creo que no haría falta. Simplemente es para hacer bonito, porque este tipo de tirador, en este tipo de zapatilla tan fácil de introducir el pie, no haría falta. Y poco más que añadir en cuanto a este upper. Pasemos ahora a hablar de la suela. Una suela que se parece muchísimo a la de Nimbus 25. Fijaos, son dos calcos. Realmente parecen hermanas. Fijaos en la distribución de los cauchos, son totalmente iguales. Pero os tengo que decir que en cuanto a durezas no se parecen en nada. La de Nimbus 25 es un caucho bastante más blandito que la de Cumulus 25. Os voy a poner la imagen a continuación, ya que he pinchado las durezas en la zona de la suela y así lo veis vosotros mismos, donde podéis encontrar 60 unidades o 62 unidades en la zona del medio pie y 68 unidades en la zona del talón. Por lo tanto, el talón es más duro que el medio pie, buscando mayor contención en la zona del talón. Quizá esta zapatilla está pensada para corredores taloneadores, ya que en el talón pues estamos encontrando mayor dureza para dar mayor contención y resistencia a la abrasión. Y en la zona del medio pie pues estamos encontrando una zapatilla más blandita para darle a lo mejor mayor dinamismo. Pero repito, es una zapatilla que me parece bastante dura en términos generales en cuanto al caucho. Y después encontramos al descubierto bastante espuma Flight Foam Blast Plus. Y aquí los valores pues son 32, 34 unidades, como hemos visto antes en la media suela. Por lo tanto, estamos hablando de una suela que tiene unas durezas diferentes tanto en la zona del talón como en la zona del medio pie, que realmente y personalmente pienso que agarra bastante bien dentro de lo que es ASICS, que no tiene grandes agarres. Realmente una de las cosas que menos me gustan de ASICS son el agarre de sus zapatillas. El caucho AHAR Plus, AHAR Plus, como lo queráis llamar, realmente no agarra muy bien. Pero en este modelo a mí me ha sorprendido, me ha resultado una zapatilla que tiene bastante buen agarre. Dicho esto, es una zapatilla que está pensada para el asfalto, sobre todo en seco. Ahí es donde la vais a notar mejor, con mayor agarre, con mayor tracción. En asfalto mojado posiblemente no os agarre mal, pero ya empezaréis a notar que no agarra muy bien. No al nivel de Nova Blast 3, Nova Blast 3 es que agarra fatal en asfalto mojado. En este caso encontramos un agarre más bueno, porque ya os digo que este caucho es bastante más duro y por lo tanto agarra bastante mejor que el de la Nova Blast 3. Y si lo colocáis por tierra, si pasáis, hacéis entrenamientos en tierra compacta, tampoco agarra nada mal. Yo he hecho rodajes en tierra compacta y realmente la zapatilla no he notado que tenga un mal agarre. Como os digo, no es que tenga un agarre espectacular, pero se defiende bastante bien para lo que es ASICS. Y una vez ya os he hablado de las especificaciones y de todas las características de la zapatilla, os voy a dar mi opinión personal acerca de esta zapatilla. Yo lo he probado ya en diferentes rodajes, en un rodaje en cinta, bastante largo, y en varios rodajes al natural, en la calle. Y realmente me parece una zapatilla que pues cumple muy bien. A mí me ha sorprendido. Como os he comentado antes, en el primer rodaje la encontré bastante tosca, pero luego la zapatilla se va soltando con el uso. Esto es algo que se nota muchísimo. Ahora me gusta mucho más que en el primer rodaje. La noto una zapatilla que, si aceleras el paso, responde muy bien. Y la noto muy firme y muy estable. Y esto es algo importante. Y también la noto bastante ligera. Pensad que 285 gramos para una talla 44 europea en una zapatilla para el entrenamiento diario es un peso bastante ligero. Por lo tanto, yo creo que es una zapatilla que para corredores ligeros que quieren una zapatilla para esos días más tranquilos van a tener una zapatilla que les va a cumplir a la perfección. Corredores de peso medio también la van a poder utilizar incluso en casi cualquier tipo de entrenamiento. Corredores de peso pesado ya mayores de 80 kilos, yo ya me iría a esta Nimbus 25 porque tiene pues más amortiguación realmente. Es una zapatilla que tiene una horma más amplia, es más cómoda, tiene una zona de la lengüeta todavía más cómoda. Yo realmente la recomiendo, la Nimbus 25, para corredores que ya peséis más de 80 kilos. Los que peséis menos de 80 kilos, 75, 70, 65, pues esta zapatilla os va a cumplir a la perfección. Corredores de peso ligero o peso medio que quieran una zapatilla polivalente que les pueda servir para todo tipo de entrenamiento, siempre y cuando no sean
corredores avanzados, pues también pueden encontrar en Cumulus 25 una gran alternativa. También es cierto que Nova Blast 3 es una zapatilla más versátil y que se tira más a que es una zapatilla que a ritmos rápidos la sientes más dinámica, pero también a ritmos lentos posiblemente no sea tan estable. En cambio, en esta zapatilla vas a encontrar que en ritmos lentos vais a ir mucho más estables y mucho más cómodos, pero en ritmos rápidos no vais a tener ese dinamismo de la Nova Blast 3. No sé si me acabáis de entender, ¿no? La Nova Blast 3, quizá para rodajes más rápidos, la vais a encontrar más dinámica, pero en cambio esta zapatilla, digamos que es un poco más todoterreno. Es una zapatilla, pues que como os digo, agarra mejor que Nova Blast 3, tiene mayor estabilidad y contención que Nova Blast 3, pero por contra no es tan dinámica como Nova Blast 3. Y esto al final, pues tienes que valorar tú lo que buscas en la compra de la zapatilla y saber qué zapatilla acabar de elegir. Nova Blast 3, yo la recomiendo sobre todo en corredores ligeros, corredores de peso medio de hasta 75 kilos, como esta zapatilla, pero sí que es cierto que en corredores pesados, pues Nova Blast 3, al final podría utilizarla un corredor pesado que la quiera para una competición. Pues podría ser una buena antesala utilizar una zapatilla con placa de carbono, porque la sensación es, esa sensación de trampolín rebotona que tiene la Nova Blast 3 es similar a una placa de carbono. Ahí podría ser un buen uso para un corredor pesado, pero la Nova Blast 3 es una zapatilla que no es tan estable, por ejemplo, como esta Cumulus 25. Así que dicho esto, os voy a contar, por ejemplo, mi perspectiva acerca de esta zapatilla, para qué la voy a usar, y realmente en rodajes que sean de 40 a 60 minutos, de entre 8 y 12 kilómetros, pues utilizaré esta zapatilla. Pero rodajes más largos de 12 kilómetros no lo voy a utilizar porque me ha resultado una zapatilla calurosa, y sobre todo ahora en los meses de verano posiblemente utilice otras zapatillas. Pero sí que es cierto que me ha gustado mucho la zapatilla, encuentro que es una zapatilla que funciona bien, sobre todo cuando la pruebas varios rodajes se acaba de romper y funciona bien. Así que yo creo que es una zapatilla que la voy a utilizar bastante, que me gusta más personalmente que su predecesora. La Cumulus 24 era una zapatilla que tenía muy poca amortiguación y que realmente, después de haber probado más calzados, pues no la acababa de encontrar del todo cómoda. Además, hubo mucha gente que me contaba que la Cumulus 24 pues tenía fallos, que se le rompía el upper, etcétera, etcétera. Son cosas pues que te vas dando cuenta a medida que vas probando calzados. Y en esta zapatilla yo creo que la han mejorado muchísimo con respecto a la Cumulus 24. Y que es una gran alternativa, como os digo, para corredores que quieran una zapatilla polivalente que les sirva para cualquier tipo de entrenamiento. Ya os digo, como siempre, yo contesto todas las dudas, cualquier duda que tengáis, dejádmela en los comentarios y yo os podré decir qué zapatilla os puede convenir más según el tipo de uso que le queráis dar. Hay zapatillas para todos los gustos, para todos los colores, o sea, realmente hay tantas zapatillas actualmente en el mercado que a mí todas me parece que tienen su aplicación. O sea, realmente no me parece que esta zapatilla sea mala, ni ninguna que sea mala realmente. Cada una pues tiene su contexto y yo pues tengo la suerte de poder tener muchas zapatillas en mi casa y según el tipo de entrenamiento que quiero hacer, pues cogeré una zapatilla u otra. ¿Qué está lloviendo? Pues posiblemente una marca ASICS no coja porque me va a resbalar más y va a tener peor agarre. Ya miré una zapatilla pues Adidas, que tiene ese caucho continental que agarra bien, o miré una zapatilla de Puma, que tiene ese Puma Grip que agarra muy bien. Entonces, como veis, al final son contextos donde te acabas de decidir en una zapatilla u otra, pero es que tampoco considero que hayan malas o buenas zapatillas, sino contextos más idóneos para utilizar una zapatilla u otra. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No quiero demorar más este vídeo porque realmente podríamos hablar más sobre esta zapatilla. Si tienes cualquier duda, déjala en los comentarios que yo estaré encantado de contestarte. También decirte que si necesitas este o esos o cualquier tipo de calzado lo puedes comprar en Top4 Running. Si aplicas el cupón rojo tendrás un descuento extra en toda la web. Y también decirte que si necesitas cualquier tipo de suplementación deportiva, la puedes comprar en la web de Life Pro Nutrition. Si utilizas el cupón rojo, tendrás un 10% de descuento en toda la web. Y ahora sí, familia, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!